Oli, antes de comenzar con este video de día de hoy, estaba ya empezando a editarlo. Si quieren opinar, háganlo como con conocimiento y escuchen bien la nota antes de, porque en verdad para esta nota sí tuve como que buscar mucho. Entonces ustedes pongan atención y no comenten nada más a lo menso aquí abajo. Es un tema que principalmente le incumbe a los fans de Corea del Sur, porque ellos son los que compran música a través de los sitios musicales de los que vamos a hablar hoy. ¿Y cómo están el día de hoy? Otra vez soy yo. Y sí, otra vez estamos así como muy improvisados. Pero es que estaba editando el video que grabé ayer sobre este asunto de que las listas musicales de Corea del Sur han prohibido que se tomen en cuenta los lanzamientos de medianoche. ¿Pueden creer eso? Y bueno, estaba editando, pero me di cuenta que no me di a entender. Pero antes de ir con ese tema, quiero contarles algo. Ese rato estaba editando la miniatura para el video que subí hace rato, que es sobre mi reacción del teaser de Taeyeon. Me di cuenta que la fotografía que revelaron, la fotografía que dio a conocer para su regreso, está mal photoshopeada, en verdad. Chéquenla por acá, se las voy a estar poniendo por acá, y chéquenle el brazo, está súper delgado, de verdad. Se pasaron y le borraron más de medio brazo, o sea, es su bracito, o sea, véanlo acá, en verdad. Y si no me creen, busquen la imagen. Yo creí que yo me había equivocado cuando recorté la imagen, pero ya cuando la vi bien dije, se comieron la mitad del brazo de Tae y se ve horrible. Acá abajo coméntenme si se habían dado cuenta de eso. Y si tú eres Owon y te diste cuenta de ese detallito, pues no es un detallito, es un súper detalle, porque la verdad es que sí está bastante fuerte. Le quitaron más de medio brazo. En cuanto a este tema de que no se tomen en cuenta los lanzamientos de medianoche, este tema no es nuevo. Este tema la verdad es que viene surgiendo desde hace mucho tiempo atrás, y hay muchas acciones detrás de todo esto que han implementado el Ministerio de Cultura, que no es algo que las listas hayan sacado de la manga y hayan dicho, ah, pues ¿saben qué? Pues no vamos a contar a los lanzamientos de medianoche. No, esto en verdad trae una orden de más alto nivel, porque el Ministerio de Cultura ha ordenado que, pues, para que haya una competencia justa y para que los conteos de ventas sean justos, pues que no se tomen en cuenta los lanzamientos de medianoche. Porque la verdad es que esa parte no la entendí muy bien, pero el chiste es que las principales listas musicales solo de Corea del Sur, no entran iTunes, Spotify, ni Billboard, ni Oricon, ni ninguna otra lista que no sea de Corea del Sur. Solamente está Never, Monkey, Soribada, Jennie, Melon y no sé cuántas otras listas coreanas. No van a tomar en cuenta los lanzamientos que hagan los idols a medianoche. Ahorita les voy a poner como una cápsula con toda la información, pero bueno, lo que yo entendí es que si un idol X cualquiera lanza una canción a medianoche, las ventas que tenga esa canción o ese álbum o ese mini álbum de las 12 de la noche a las 12 del mediodía, pues del otro día, no se van a tomar en cuenta. Es decir, si tú compras tu canción a las 12:01 o compras el álbum a la 1 de la mañana, tu compra no se va a sumar a las listas de ventas en tiempo real, ¿eh? Aguas, nada más son las listas de venta en tiempo real, ya que estas listas son las que se toman en cuenta para saber si un grupo hace un Perfect All Kill o un All Kill, o no sé cómo se llama. Por acá te voy a estar apareciendo los nombres X. Se van a empezar a tomar en cuenta todas las descargas y todas las ventas que tengan las canciones, mini álbum, lo que sea, a partir de las 12 del mediodía o a partir de las 12 de la tarde hasta las 6 de la tarde de ese mismo día. Son las ventas que se van a reflejar inmediatamente. Las que sean antes o después de ese horario no se van a tomar en cuenta. Obviamente los fans no se quedaron callados y rápidamente pues dijeron, ¿saben qué? Oigan, no se vale, están atentando directamente contra la popularidad de los grupos. Y supuestamente lo que alegaron las listas y todas estas personas que están detrás de todo este asunto es que, pues, que grupos que son famosos internacionalmente rápidamente se apoderan de estas listas, y entonces no es justo para los otros grupos que son irrelevantes y que nadie conoce ni en su propio país. O sea, no es la culpa de los fans o la culpa de los grupos como BTS, EXO, Girls' Generation, Big Bang, Winner y todos estos grupos que son conocidos a nivel mundial. No es culpa de ellos que los otros, que nadie conoce ni en su casa, pues no tengan popularidad. Discúlpenme. Es que no sé si me estoy dando a explicar. Creo que ya me volví a hacer bolas. Es que ese tema está muy complicado, en verdad. No es como que, ah, pues
puedas opinar así nada más, porque detrás de esto hay un, hay como que todo un decreto y hay toda una serie de acciones. Entonces tampoco es como que tomarlo a la ligera, porque realmente los grupos y las agencias se van a ver muy afectados. Ok, creo que en mi explicación que di, no, como que los dejé más confundidos. Entonces me dediqué a buscar un poco de información sobre este tema y esto es lo que les preparé. Los principales sitios musicales de Corea del Sur han decidido que no se apoyarán más a los lanzamientos de medianoche. Esta decisión fue tomada luego de que el Ministerio de Cultura en Corea del Sur hubiera ya tomado otras acciones en el pasado para hacer de la competencia entre los grupos de K-pop algo más justo. La idea de descartar los lanzamientos a medianoche de las listas en tiempo real lleva ya un buen rato causando curiosidad e inconformidad, pues muchos opinan que los lanzamientos a medianoche ponen en desventaja a los grupos pequeños y no tan famosos en contra de grandes grupos de fama internacional, y que tras el anuncio de un lanzamiento, los fans se reúnen para hacer las compras de su música. Tú te preguntarás cómo afecta esto a los grupos. Pues fácil, pongamos un ejemplo. Tu grupo favorito hace un lanzamiento a medianoche. Este no entrará a las listas de ventas y descargas hasta las 12 de la tarde del día siguiente, es decir, 12 horas después de su lanzamiento, lo cual afecta directamente al grupo, ya que no ingresará a las listas de ventas en tiempo real. Solo se tomarán en cuenta a los lanzamientos que sean revelados a partir de las 12 de la tarde hasta las 6 de la tarde del mismo día. O sea que todos los lanzamientos que sean de las 6 de la tarde a las 12 de la tarde del otro día no podrán entrar a las listas en tiempo real. Las listas en tiempo real, como su nombre lo dice, se encargan de medir en tiempo real las ventas que un lanzamiento registre. Además, son las que marcan la pauta para saber si un lanzamiento logra uno o varios outkill o hasta un perfecto outkill. Los outkill se logran luego de que un lanzamiento encabece los principales sitios de música en Corea. Se miden de forma diaria, semanal y mensual. La más fácil de lograr es la diaria, principalmente cuando los grupos populares lanzan alguna canción y esta se hace popular en las primeras horas y días del lanzamiento. Pocos son los grupos que han logrado mantener un outkill, y más aún lo son los que lo han hecho por un mes seguido. La decisión de no contabilizar los lanzamientos de medianoche, según los especialistas de música en Corea, busca una competencia sana y leal entre la industria musical, ya que los lanzamientos a medianoche favorecen principalmente a los grupos famosos de gran alcance. Además, también busca prevenir que las agencias y compañías compren de forma masiva los lanzamientos de esos artistas, para así lograr que estos se coloquen en los primeros puestos de las listas musicales. El tema se hizo tendencia rápidamente y los fans a través de las redes sociales mostraron su desacuerdo con este tema. Antes de continuar, quiero decirles que en este tema los fans internacionales no tenemos nada que decir, a menos de que sea una opinión objetiva, ya que estas decisiones están siendo tomadas por los sitios, proveedores de música y streaming local, o sea, solo en Corea del Sur, a menos que ya de plano ustedes sean como muy K-popers y compren la música digital en estos sitios, que lo dudo porque los fans extranjeros principalmente apoyamos las ventas físicas, y los que compramos la música digital lo hacemos a través de sitios y listas como iTunes, Spotify, Amazon u Oricon en Japón, que además de vender música en streaming realizan sus listas propias y de gran influencia en el mundo de la música. Aclarando este punto, los fans de Corea mostraron su desacuerdo con esta medida y buscan que esta medida sea desechada, ya que afecta primeramente a los idols de K-pop y a los fans, quienes son los que compran su música en estos sitios. Algunos otros usuarios proponen eliminar las listas en tiempo real y hacer una lista diaria o semanal que mida las ventas de los lanzamientos en un tiempo determinado. Lo cierto es que este es un tema bastante complicado que afecta a las agencias y a los grupos. Cabe mencionar que esta medida no influirá en el conteo general de las ventas o las ventas semanales y mensuales que los grupos arrojan. Afecta solamente a las listas en tiempo real. Esto hay que tenerlo claro, para que no se confundan. Por lo mientras, se espera que las agencias de entretenimiento fijen su postura ante esta situación. No es la única acción, porque posiblemente esta acción venga ligada también con que hace 2 años, creo, no recuerdo bien, yo di la noticia, pero la verdad es que yo no me acuerdo,
que recuerdo más o menos que decían que los principales programas musicales, como por ejemplo Inkigayo, Music Bank, Mnet y todos estos programas donde hacen promociones los idols, iban a regular como el contenido, no en cuanto a la censura, porque eso es siempre, sino a que los idols ya no hicieran playback. Y creo que la principal televisora fue Mnet, para que ya no hicieran playback, es decir, que el idol cantara en vivo. Entonces muchos idols, esto fue muy sonado porque creo que, esto fue muy sonado porque uno de los integrantes de Super Junior como que dijo, ¿qué? ¿Cómo? Entonces ya los idols empezaron a decir que pues siempre debía haber una pista detrás de ellos que hace como los coros, porque a veces bailan y todas esas cosas. Falta ver qué dicen las agencias, porque directamente las agencias se van a ver perjudicadas en las ventas de los lanzamientos, que los coreanos dicen que con esta medida pues no se previene nada. Y no sé si ustedes también recuerdan, es que ya me estoy saliendo del tema bien horrible. Por lo mientras, Taeyeon dijo, ¿saben qué? A mí me vale, a mí no me interesa, yo voy a lanzar mi canción de preálbum el día 18 de febrero a las 12 de la noche, a mí me da igual. Yo en Diva, yo en vendedora de discos, es una canción digital, o sea, es como que, no, pues afecta más, ¿no? Porque las ventas solamente son digitales, ok, pero bueno, Taeyeon dijo que pues, ella a las 12 de la noche...